No pierdas el ánimo si te toca trabajar mucho y recoger poco. Si pensases cuánto le cuesta a Jesús una sola alma, no te lamentarías por ello. Esta semana se nos propone una frase de Padre Pío con la que podríamos identificarnos todos sin mucha dificultad, seguramente. Porque este desaliento puede estar rondando en nuestras vidas, especialmente cuando afrontamos situaciones que deseamos superar, en las que ponemos todo nuestro empeño y esfuerzo, en las que con sinceridad buscamos soluciones y en las que pedimos con humildad la ayuda del Señor. Pero no obtenemos lo que pedimos o lo obtenemos parcialmente. ¿Cuánto quisiésemos en estas situaciones no perder el ánimo y seguir orando? Pero somos frágiles y esto puede ocurrir. El Señor Jesús en su Evangelio nos enseña a orar sin desanimarnos, a pedir con insistencia, nos dice toquen a la puerta, nos dice busquen y hallarán, pidan y se les dará, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les concederá, pero especialmente que se haga su voluntad y no la nuestra. Aún así, orando como nos pide Jesús, podemos llegar a sentir cansancio y frustración. Habrá momentos en que trabajamos mucho y recogemos poco o no todo lo que queremos. Y podemos preguntarnos en esos momentos por qué. ¿Qué quiere el Señor con todo esto? ¿Por qué tarda tanto su respuesta? ¿Estaré orando mal? ¿Será que no escucha mi oración? Yo pienso en todas las veces que Padre Pío ha pedido al Señor que lo libre de algún sufrimiento o de los ataques del maligno, pero estos no se detuvieron, continuaron. Y en esos momentos lo que nunca faltó fue el consuelo del Señor, su cercanía y el poder reconocer su presencia. El desaliento, el desánimo, el cansancio, nuestros lamentos. Nos entiende el Señor, Él nos mira con amor y misericordia. Él sabe que pasamos por momentos difíciles, pero Él quiere que también entendamos que sus planes son siempre buenos y que Él sabe individualmente, personalmente, lo que cada uno de nosotros necesita, lo que le cuesta a Él salvar un alma, tu alma y la de otros. Así que es más fácil, mucho más fácil poder reconocer en esos momentos, aunque tengamos pocos frutos, que estos nos conduzcan a la gratitud hacia Dios y al reconocimiento que Dios hace siempre todo bien y nos ama infinitamente, más aún cuando pasamos por momentos de dificultad. Paz y bien.